tejido nervioso es de origen ectodérmico. Esto entre sus funciones se encuentra la recepción de información y se encarga de analizar, transmitir e integrar la información generada por los impulsos externos. Produce y transmite los impulsos de los nervios, controla las actividades funcionales de los órganos y de los sistemas de todo el cuerpo y mantiene una coordinación del organismo. Este posee células nerviosas, células de la glía y fibras. La unidad funcional y estructural del tejido nervioso es la neurona. Es la célula más grande y esta se puede dividir por función o estructura. La neurona está conformada por un soma, que es el cuerpo, que es el citoplasma y el núcleo, también y el núcleo. Se cuenta por las dendritas que están aquí alrededor del soma, a este no le hagan caso, y por el axón, que es este. Las dendritas están encargadas de recibir el impulso nervioso, el soma está encargado de conducirlo, el soma está encargado de recibirlo, y el axón está encargado de conducirlo. Esas tienen estímulos de irritabilidad y conductividad. Okay. Las neuronas realizan algo llamado sinapsis. La sinapsis es el espacio extracelular que se encuentra entre cada una de las terminales axónicas. En este espacio se encuentran mucopolisacáridos y proteínas, las cuales son las encargadas de controlar la difusión de los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias encargadas de transmitir el impulso nervioso. Bueno, la sinapsis se divide en axosomática, exodendrítica y axoaxonal. La axosomática es de axón a... De axón al soma, la axodendrítica es del axón a las dendritas y la axosomal de axón al soma. Continuando con las neuronas, estas se pueden clasificar de acuerdo al número de dendritas o prolongaciones celulares y a función. Dentro del número de dendritas o prolongaciones tenemos unipolar, bipolar, multipolar y en función tenemos sensitivas, interneuronas y motoras. De número de dendritas, la primera que se encuentra es la unipolar. Esta se identifica porque tiene una sola prolongación del axón que después se bifurca. Y estas neuronas solo se observan en la etapa del desarrollo embrionario y después del nacimiento es muy raro observarlas. Esquemáticamente podemos verla que pues sería así, la única prolongación que tiene que después se bifurca y el núcleo aquí. En un corte histológico, pues este puede ser un ejemplo, la neurona y la extensión del axón, sobre lo que pues, no sale todo. Después, continuando por número de dendritas, tenemos a la bipolar. Esta se diferencia porque tiene dos extensiones opuestas, una emergente de lados opuestos. Uno es del soma neural, aquí podemos ver el soma, el núcleo. Una es del axón, que es esta, y la otra es de las dendritas. Como pueden ver, están a lados opuestos. Estos se encuentran principalmente en órganos de los sentidos y en los ganglios vestibular y coclear del nervio acústico. Y luego se encuentran, la última, es la multipolar. Estas se diferencian de las demás porque, aparte de que son las más abundantes en el tejido nervioso, tienen un axón, pero tienen numerosas extensiones dendríticas y es la característica de la mayoría de las neuronas motoras porque son las que tienen más, las que reciben más impulsos, más impulsos del exterior o del medio interno o del medio externo. Aquí en la foto se pueden observar más oscuras las neuronas. En algunas no se llega a observar tanto la extensión del axón, pero sí se pueden observar las dendritas que salen del soma. Y pues esta es una foto de una neurona multipolar. Como pueden ver, pues este de aquí es el soma. Este es el soma, este es el núcleo, y aquí están las extensiones de las dendritas, que son varias.
y la más larga corresponde a la extensión del axón. Continuando con el número de dendritas, también se encuentran las neuronas piramidales. Estas también se pueden tomar como multipolares porque pues, también tienen varias ramificaciones de dendritas. Pero la diferencia con las multipolares normales es que estas, el soma tiene una forma más triangular que las anteriores. Por ejemplo, ¿puedes utilizarlo? En esta, no sé si pueden observar más detalladamente, en esta el soma tiene una forma más un poco ovalada, casi circular. Y en las piramidales sí se llega a observar la forma más triangular que tienen. También se diferencian porque esta tienen la capa, están orientadas hacia, las dendritas están orientadas hacia la capa molecular de la corteza y la base está orientada hacia la sustancia blanca. De acuerdo a la función, la clasificación de acuerdo a la función son sensitivas, que son las neuronas que reciben los impulsos, los estímulos externos e internos, y las transmiten al sistema nervioso central para ser procesados. De ahí, al ser procesado este estímulo, pasa a las interneuronas que actúan como conectores entre las neuronas sensitivas y las neuronas motoras. Después, ya que que recibe el impulso, el estímulo procesado de las sensitivas, pasa a la interneurona y luego este lo envía a la motora y esta ya lo conduce a otras células, ya sea musculares o algún otro sistema. Bueno, otra neurona importante y también clasificada, bueno, no clasificada, sino que se me fue la palabra. Por su forma, por su morfología, son características, son las células de Purkinje, que tienen una forma de pera, una parte delgada que apunta hacia el exterior del tejido y una parte gruesa, que es esta de aquí, que apunta al interior del tejido. Tienen un núcleo basófilo y un nucleolo, también presentan granulaciones. Esos se encargan, están en la corteza cerebelosa y se encargan de coordinar el movimiento del músculo estereoesquelético. Siempre se van a encontrar alineadas, como se observa aquí. Y no siempre van a reflejar la misma tinción, o sea, no siempre se van a ver igual de oscuras. Por ejemplo, en esta foto se ve una tinción muy oscura y aquí se ve mucho más tenue. Aparte, no siempre se van a ver en esta forma de pera, sino a veces se ven más como un óvalo en esta región, o a veces se lo observan más dendritas como en esta. Bueno, como ya vimos en las neuronas, se unen unas granulaciones en el soma y en las dendritas, que son estas de aquí, basófilas, que llaman cuerpos de Nissl. Estos son el retículo endoplasmático globoso de la célula y se encarga de la síntesis de proteínas, por ejemplo. Por ejemplo, en esto también se alcanza a ver unas granulaciones aquí, que se llaman cuerpos de Nissl, y también aquí en las dendritas se le ven unas cuantas. ¿Todas las neuronas están en esos cuerpos? No, solo están en las neuronas multipolares. El neuropilo es la red de axones, dendritas y prolongaciones de las células gliales. Se ubica entre los somas de las neuronas, de la materia gris y de la médula espinal. Aquí podemos ubicar el neuropilo. Para algunas lo describen como el relleno. Realmente está muy fácil, simplemente es como se entrelazan los axones, las dendritas y todas las extensiones. Todo eso se le llama neuropilo. Todo lo de relleno,
Bueno, porque la corteza cerebral en el cerebelo y la médula espinal podemos encontrar lo que es materia gris y materia blanca. La materia gris está, bueno, aquí en este esquema podemos diferenciar, no sé si se alcanza a ver bien, pero la sustancia gris es esta parte, tiene forma de H. Y la materia blanca se encuentra rodeando a la materia gris. La materia gris está formada más que nada por neuropilo, es decir, este red de somas neuronales y de otras terminaciones de otras neuronas. La sustancia gris se subdivide en astas dorsales, astas ventrales y las comisuras grises. Una comisura gris. Las astas dorsales son las de arriba. Las astas ventrales son estas, que tienen como una forma más uniforme. Y la comisura gris vendría siendo esta parte de aquí. Ahora. ¿Sí? Y ahora comparando la materia blanca, esta se encuentra rodeando la materia gris y se distribuye por debajo de la corteza cerebral y cerebelosa y más que nada en la superficie de la médula espinal. Esta no contiene tantos somas como la materia gris porque está compuesta más que nada por las fibras nerviosas que provienen de las neuronas que se encuentran en la sustancia gris. Y aparte tiene mayor cantidad de mielina, que esta también proviene de los axones de esas neuronas. Aquí, comparando una foto entre materia gris y materia blanca, lo primero que se ve a primera instancia es la cantidad de neuronas o de células neuronales que se encuentran en la materia gris y la materia blanca. Aquí, si pueden observar, hay mayor cantidad de células, de neuronas, que en la materia blanca. Y esto es porque aquí hay mayor cantidad de neuropilo, pero por parte de somas, dendritas y axones. Y en esta parte ya solo son como las extensiones de axones y otras dendritas terminales. Bueno, las células de la glía o sistema van a tener diversas funciones. Dentro de ellas va a ser soporte metabólico, fagocitación, protección de las terminaciones nerviosas, va a involucrarse en la formación de lo que es el tejido que cicatrizante y va a tener una capacidad mitótica. Esto quiere decir que unas células progenitoras van a dar lugar a otras células que pueden tener diferentes funciones que se pueden observar en lo que es un cerebro maduro. Estas células van a estar conformadas por estas 6 que se van a dividir conforme su ubicación, es decir, el azul representa las que están en el sistema nervioso periférico, que serían las células de Schwann y las anfisitos, y en el sistema nervioso central se encuentran estas 4, que son los oligodendrocitos, los astrocitos, las células de la microglía y las células epitelimales. Los astrocitos son las células más numerosas del tejido nervioso. Como se observa en esta parte, tienen una forma estrellada con una gran cantidad de prolongaciones, pero generalmente en las técnicas solo se aprecia el núcleo, que era un poquito este aquí. El núcleo es esférico u ovalado, es basófilo, tiene una coloración tenue y también presenta gránulos. Sus funciones principalmente es reparar la reparación del tejido en el sistema nervioso central, proveer energía para la neurotransmisión y transportar fluidos al sistema circulatorio. Se encuentran principalmente en el encéfalo y en la médula espinal. ¿No están aquí? Bueno, como
como ya dije, tienen una gran cantidad de prolongaciones. Dependiendo de la morfología de ellas, se pueden clasificar como astrocitos fibrosos o protoplasmáticos. Los astrocitos fibrosos, como se observa aquí, tienen prolongaciones largas, delgadas y muy numerosas. Y los protoplasmáticos tienen ramificaciones más cortas, más anchas y menos numerosas. Además, los astrocitos fibrosos se tienen con una coloración más oscura y los protoplasmáticos con una coloración más tenue. Los astrocitos fibrosos están asociados a la sustancia blanca del encéfalo y de la médula espinal, mientras que los protoplasmáticos están asociados a la sustancia gris, principalmente a los somas neuronales. Bueno, aquí se ven los, esos de aquí, se ven los astrocitos fibrosos, y como se observa, se ven prácticamente como una literatura, con las ramificaciones alargadas y muy delgadas, mientras que en estos se observan unas ramificaciones muy cortitas, muy anchas, que se parecen como a las ramas de un árbol. Y igual en esta foto. Por ejemplo, en esta foto no se ve una diferencia. De hecho, si las ves rápido, parece que esto tiene más prolongaciones. Pero sí se sigue viendo la diferencia entre el grosor y lo largo de las prolongaciones entre los fibrosos y los protoplasmáticos. Bueno, otras células importantes son los oligodendrocitos. Estos van a tener un menor tamaño que los astrocitos. Son estos de aquí. Tienen un núcleo también esférico, ovalado, basófilo, de color oscuro también, y a diferencia de los astrocitos, tienen muy pocas prolongaciones, que generalmente están en los extremos de la célula, pero tampoco se ven con gran facilidad. Tienen muy poco citoplasma, sus funciones es dar sostén al tejido y principalmente la mielinización de los axones en la sustancia blanca del sistema nervioso central. Además, son las células que tienen una mayor capacidad conducción eléctrica. Como se ve aquí, es un núcleo de menor tamaño que el de un astrocito, que se ve más clarito, este se ve mucho más oscuro y también de un tamaño menor. Bueno, dependiendo de su ubicación, también se pueden encontrar como oligodendrocitos interfasciculares o satélite. Los oligodendrocitos u oligodendroglia interfasciculares se encuentran en la sustancia blanca, que serían esos señalados con las flechas rojas, aquí con hematoxilina oxina y aquí con otra técnica. Y los oligodendrocitos satélite están en la sustancia gris, que por ejemplo sería como esta, y en realidad no hay una gran diferencia morfológica. Simplemente es por cómo se encuentran ubicados. Bueno, las células de la microglía van a ser alargadas, elongadas, con una forma un tanto cruciforme, que son estas que están aquí, señaladas con las flechas, van a ser alargaditas, van a tener este núcleo bastante basófilo y van a tener terminaciones cortas y van a ser bastante ramificadas. Al igual que ya mencionaban mis compañeros, pues por las técnicas no se pueden apreciar las ramificaciones. Van a estar presentes en lo que es la materia blanca y la materia gris, o sustancia gris y sustancia blanca, y van a encontrarse con una función fagocítica, y por lo tanto también se promueve lo que es el movimiento anemoideo. En realidad, así es como se ve, le van a decir cómo es el esquema, son las ramificaciones, pues bastantes ramificaciones cortas y el núcleo alargado. Esa es una comparación de los astrocitos, que son estos de aquí, los oligodendrocitos, que ya mencionó mi compañero, y las células de la microglía. Como ven, también pueden, aparte de que se distinguen por el tamaño, las células de la microglía son mucho más pequeñas en relación con los astrocitos y los oligodendrocitos. También es el color del núcleo, estos son mucho más basófilos, van como de un morado oscuro casi negro, y estos pues, son menos basófilos, intermedios entre el color de las células de la microglía y de los astrocitos.
Las células ependimales es un epitelio que puede ir de cúbico a cilíndrico simple y van a presentar lo que son microvellosidades y cilios. Estas microvellosidades y cilios se encargan de mover lo que es el líquido cefalorraquídeo y van a estar al borde de los ventrículos del cerebelo y la médula espinal. Y se van a encontrar también el límite de lo que es el sistema nervioso central. Ahorita, como se ve en el diagrama, pues es el epitelio con sus cilios, y esto es lo que representa el líquido cefalorraquídeo. Ahorita mostramos un poco. Bueno, aquí en lo que es córtex, con la tinción de hematoxilina eosina, se puede ver lo que es el epitelio, que va de cúbico a cilíndrico y con sus respectivos cilios. Es como un acercamiento, y acá ya es el corte de médula espinal. En conducto de médula espinal se ve el epitelio. Casi no se aprecian los cilios, pero sí se aprecia lo que es el líquido cefalorraquídeo que está movido por estos cilios. Las células de Schwann van a ser igual alargadas, basófilas, fusiformes, pero se van a encontrar envolviendo lo que son los axones, que estos serían tipo fibras, podrían ser lo que son los axones, y está envuelta, o sea, como una tripa ahí. Y van a encargarse de lo que es la formación de la mielina, y pues se van a encontrar en el sistema nervioso periférico. Por último, los anfisitos van a tener una forma irregular y basófila, como se ve aquí. De hecho, hay tres que se ven bastante diferentes. Esta es como más triangular, esta como más aplanada y esta como más alargada. Y van a estar rodeando al cuerpo de las neuronas y lo que son los ganglios espinales y ganglios autónomos. Y su función va a ser la protección, la nutrición y el adhesamiento del soma en lo que son estos ganglios raquídeos. Y bueno, aquí pusimos un modo de comparación para que se dé una idea de cómo son mucho más pequeños. Esto es lo que es una neurona y la célula de Schwann que está envolviendo a lo que son los grandes axones, que son muy, muy pequeños. ¿Célula satélite es sinónimo de los anfisitos? Para la protección del sistema nervioso central, para el cerebro y la médula espinal, esos se encuentran envueltos en una capa llamada meninge. Esto es que está compuesto de tejido conjuntivo. Esto se divide en tres partes, que es la dura madre, la aracnoides y la pie madre. La dura madre es tejido conjuntivo denso que se encuentra adyacente al cráneo. ¿Está? Tejido conjuntivo denso que se adyacente al cráneo y posee una gran vascularización. Ya más adelante les enseñaré cómo es el taller. Y se divide en dos partes, que es la craneal, la que está más pegada hacia el cráneo, y la raquídea, la que es más interna. La siguiente es la aracnoides. Esa vascular son células planas junto con fibras de colágeno y se divide en la zona aracnoidea, que es la que está unida a la dura madre, y la subaracnoidea, que es la que se encuentra unida a la pie madre. Y por último, la pie madre, que es esta de aquí. Está compuesto de tejido conjuntivo laxo y vasos sanguíneos. Son de fibras, se encuentran en esas fibras elásticas y reticulares y se encuentra dividido en dos partes, que es la zona epipia y la zona íntima. Entre la zona pie madre y los elementos neurales se encuentra entre el aracnoides y la pie madre se encuentra este espacio, que es el espacio subaracnoideo, en el cual se encuentra el líquido cefalorraquídeo.
Aquí pues ya se ve con mucha más claridad la dura madre, la aracnoides, que es esto de aquí delgadito, el espacio subaracnoideo, y el cual se encuentra relleno con líquido cefalorraquídeo y la fea madre. Bueno, los plexos poroideos van a estar constituidos por lo que son las células ependimales, por lo tanto van a presentar un epitelio de cúbico a cilíndrico simple y se van a encargar de generar el líquido cefalorraquídeo. Como se ve, pues tiene bastantes plegamientos que vendrían aquí y pues presenta lo que se presenta epitelio cúbico y va a estar muy vascularizado. En este caso, por ejemplo, aquí, estos son hidrocitos. Y va a estar también cubierto de tejido conjuntivo laxo. Bueno, y por último, el líquido cefalorraquídeo. Este amortigua y protege al sistema nervioso central de traumatismos externos. Este da un soporte hidroneumático, el cual es que libera la presión interna que hay en el cráneo. Sirve también como reservorio y ayuda a la regulación del contenido del cráneo. Y ofrece nutrición al encéfalo. Elimina los metabolitos del sistema nervioso central y sirve como una vía para la secreción.